contenos, el día jueves de la semana pasada hubo robos en varias casas acá. Sí, y acá por lo menos me sacaron el auxiliar, una batería, llave, una motito, y bah, unas cositas así. Y se ve que el vecino acá lo agarró, no sé cómo fue, y nos levantamos. Resulta que estábamos todos los vecinos ya después, porque ahí a la chica no sé si le sacaron hasta para la moto, algo así. Sí, exactamente. De todas maneras, esto fue en horas de la madrugada. Claro, no sé si hubiera sido cerca de las 4 de la mañana, calculo yo. Todos durmiendo. Sí, sí. También, además de la chica acá al lado, usted, su vecina acá, lindera, enfrente. Sí, también ahí, no sé si robaron algo también. Ajá. Así que ahí el vecino también dice que casi le roban la batería del camión también. ¿Todo la misma madrugada? Sí, la misma madrugada. Después, jueves para viernes. Sí, había una bicicleta, después la policía la llevó ahí, no sé, un celular también. Que logró sacarle el vecino. Que logró sacarle el vecino, exacto. ¿Y acá cómo está el barrio en materia de robos, sí, inseguridad? Sí, se puso medio bravo. ¿Hay 2 por 3 robos? Sí, sí, sí. ¿A usted le habían robado no, ya? No, nunca. ¿Pero sí a vecinos suyos? Sí, sí, sí. A vecinos de por acá, de la otra cuadra, siempre hay roba. Así que, no sé. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Yo tengo las luces prendidas, todo, y entraron lo mismo. Se metieron adentro del garaje, ahí, todo, sacaron la moto. Pero era una persona sola que se movía, tenemos entendido. Y posiblemente, sí. Había otro por ahí, pero no se sabe si estaba parado o... Alguien que lo esperaba, a lo mejor. Y a lo mejor, sí. Y sí, para llevar todas esas cosas, calculo que... Solo a pie no lo va a llevar. ¿Pero qué se movían? ¿Bicicletas se movían? No sé, una bicicleta estaba tirada ahí, pero después no sé si era de él o no, o era de otro, no sé. Pero calcule, para llevar todas esas cosas, batería, rueda y moto, el auxilio, la moto. No sé. Esa noche logró escapar. Sí, sí. Bueno, jueves para viernes a madrugada, una cadena de robos acá en la cuadra. Sí, nosotros nos levantamos porque mis vecinos me estaban tocando la puerta y cuando salimos acá, mi vecina que vive acá al lado, le habían sacado el parlante adentro del baúl del auto y estaba todo allá enfrente ya apilado para llevárselo en una bicicleta. Y al otro día de la mañana yo tenía toda ropa tendida ahí y vino mi vecina, la que lo agarró, y me dijo que... me preguntó si no era... si yo no tenía ropa ahí tendida. Le dije que sí, me trajo toda la ropa que era mía. ¿Vos ni sabías que te había faltado la ropa? Yo ni sabía, yo levanté esa noche la ropa, pero no me di ni cuenta que me la había llevado. Contanos, vos lo que viviste, ¿qué pudiste ver o qué pudiste tirarte? ¿Actuó solo? ¿Había otro o alguien que lo esperaba? No, era solo después, porque estaba él en la bicicleta negra ahí enfrente. Y después yo no vi más, pero nosotros fuimos los últimos en el entrano porque fue robando casa por casa y la última fue la casa que lo agarraron. ¿Ya te habían robado anteriormente? Sí, acá siempre le faltaban a mi vecina la garrafa, le robaron 4 veces la garrafa que la siempre la deja afuera y la parrilla faltó, siempre cosas así, boludeces, pero siempre faltan cosas acá. O sea, digamos, robos tipo más bien hurtos, no a mano armada. No, nunca. A mano armada nunca. Y nosotros por ahí tenemos miedo de salir, yo más por la nena. Por eso yo trataba de no salir y Dios ya ve que hay algo, alguien armado afuera o algo. Pero no, ya eran mis vecinos que me estaban golpeando la puerta diciéndome que me estaban por robar. Bueno, ustedes también víctimas de robo múltiple el jueves para viernes, o sea, viernes a la madrugada, robaron a casi toda la cuadra. Sí, sí, a toda la cuadra, fue como a las 4 de la mañana, 4 y media. Cuando salimos estaban ropa por la calle, parlante, batería, bicicleta. Le quisieron robar la batería a mi marido del camión, le sacaron el matafuego también. Pero bueno, el robo se frustró porque uno de los vecinos llegó a espantarlo al menos, ¿no lo pudieron detener? Sí, 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 se escuchó ruido que le estaban sacando cosas y se levantó y empezó a llamar a todos los vecinos. Y a todos nos faltaba algo, a todos había sacado ropa, a la chica le abrieron el auto, le sacaron también todo. Pero, digamos, es como que se dio todo en un... No es normal este episodio, de todas maneras, porque fue conjunto a todos los vecinos. Sí, es como que estaba sacando las cosas y preparándose para llevársela. No, fue
a todos, casi a todos los vecinos. Por lo que los testimonios que hemos recogido, actuaba solo, además, esta persona. Sí, supuestamente estaba solo. ¿No vieron a nadie más que lo esperara? No vimos a nadie más. Y también, aparentemente, se movía en una bicicleta. Sí, había una bicicleta tirada en la calle con una batería de auto. Llama la atención, no sé, ustedes que hablaron con los vecinos, pero que pudiera llevarse todas esas cosas tan solo con una bicicleta. No sé si fue, o si la bicicleta también la robaron, o si él estaba juntando las cosas para ir llevándosela en bicicleta. O tal vez que alguien después lo viniera a buscar con un vehículo, sí, es la posibilidad. Como que estaba amontonando las cosas, ropa por la calle, no, fue feo. Fue llamativo, aunque sea. Y en respecto de otros robos habitualmente, ¿cómo está la zona? Le estamos preguntando a todos los vecinos. Yo sé que la semana pasada han robado en la otra cuadra. Acá en esta cuadra es la primera vez que yo escucho y que nos pasa. Esto es la primera vez. ¿A vos no te habían robado anteriormente? No, por suerte no. Es la primera vez que nos pasa.